Llegó el día en el que finalmente tenemos Lego Super Mario. Lo vamos a abrir, lo vamos a armar, lo vamos a estrenar. Yo soy Asher y está conmigo mi buen amigo Tierra. Por fin, oye, ya, se necesitaba. Yo pasé días, así marcaba en el calendario el día que por fin pudiera jugar con Lego Super Mario. Y hoy, por fin, es el día y yo lo necesito ya, Yo cuando lo vi por primera vez y vi que había un starter que incluía Mario con unos ojitos así expresivos que podías ver que si estaba en el pastito, que si estaba en la lava, que si estaba en el agua, dije, tiene que ser mío. Ese soy yo. Y hoy así, es el día. Así, así de simple, ese era lo que necesitaba en mi vida. Y vamos a ver qué tal hicieron a Super Mario con Lego, cómo interactúan los bloques, cómo se comportan, cómo podemos crear niveles. Este es Estrenando Lego Super Mario. Time. ¡Qué emoción! Ya podemos abrir aquí Lego Super Mario. Entonces lo primero, consíganse un cúter. Si usted necesita ayuda de un adulto responsable, ajá, recuerden siempre, pidan ayuda, para cortar. Ahí está. Si usted lo está armando un adulto, no se sienta culpable. Yo también disfruto de esto siendo un adulto. También lo primero, como ya es típico en un set de Lego, es que vienen todas las bolsitas numeradas, ¿no? Vienen las bolsitas numeradas para que ustedes sepan cuál es la primera que tienen que armar. Cuatro, aquí está la 5. Aquí está uno, mira. Uno. Acá está la 2. Ok. Entonces dejamos ahorita. 3. 3, 4. Ahorita vamos a dejar. Este es como de pura conexión. Ah, pero esa déjala, ¿verdad? Porque mira, aquí están las patitas de Mario. Entonces, como siempre, también las cosas de Lego traen su manual escrito. Entonces, mira, impreso. Lo primero que te dice, pues, es armar a Mario, ¿no? O sea, que también pueden ustedes opcionalmente, por ejemplo, hacerle como nosotros aquí, que vamos a usar una tablet justo para armar a Lego Mario, pero creo que este es un paso que vamos a tener un poquitín después. Un poquitín, mira, ahí está Lego Mario, entonces dice que abras tu cajita, aquí a está. Ver. Entonces, mira. Sacamos aquí la cajita y viene el Mario, pues ahí sin ninguna pieza puesta. Todo el mecanismo, ¿verdad? Ajá, todo el mecanismo, luego que busquemos los pantaloncitos, acá están, mira. Entonces, bueno, realmente es un overall el que usa Mario, ¿no? O sea, sí, a es ver, como... pantaloncito. Y antes, no, pero antes necesitamos... Otra cosa que necesitan, muchachos, es un desarmador. ¿Por qué? Porque mira, acá atrás Mario tiene un tornillito. Entonces hay que abrirlo aquí con mucho cuidado. Igual, si necesitan ayuda, pues pídanle a alguien que sepa usar un desarmador para abrir a Mario. Solo es para las baterías, ¿no? Sí, solamente es para las baterías y listo. Ahí está. Entonces aquí, ya lo abrimos. Y son baterías AAA. Son baterías AAA, son dos baterías AAA. Mira, acá las tengo en mi compartimento de pilas. Estoy viendo en qué dirección van. Acuérdense siempre fijarse en eso. Entran así. Ahí está. Y ya luego se lo volvemos a poner a Mario. Ahí la tapita. Y listo. Oh. Ah. Luego uno le falla, perdón. Está bien. Listo. Ahí está Mario. Bien hecho, Johnny. Bien hecho, Johnny. Ahí está. Listo. No lo acuérdense, no lo aprieten tan fuerte porque pueden llegar a Entonces, yo ya tengo aquí mi panto. Que, o sea, si ustedes compran los demás trajecitos, tracciona diferente más. Exacto, mira, esta bolsita ahorita no la vamos a usar. Y necesitas esta, que es la del 1. Otra cosa, muchachos, acuérdense, siempre el Lego en sus bolsitas tiene un bordecito donde es fácil de abrir. Ajá. Y nomás abren de ladito. Y no le hagan como Tierra que tiró todo ahí lo chiquito. Ahí está, mira, aquí está lo chiquito. Siempre vienen algunas piezas de repuesto chiquitas por si tienen algún accidente. Está la 1, mira, ya no traemos nada. Ahí está, listo. Y luego las orejitas. Son las orejas, los botoncitos. Ajá. Y el sombrerito ya se lo pusiste, ¿verdad? El gorrito. Sí. Entonces arma uno ahí a Mario. Uh-huh. Y como siempre, pues Lego trae como piezas extras por si... Por si uno pues está muy menso. Si uno está menso, pues ahí está. Y ahora te dice el instructivo. Prende a Mario. Préndele, mi chavo. A ver, y acá nos ponemos también con el iPad. ¡Uf! Ahí está.
Ahí está. Uf, vean. He esperado toda mi vida este momento. Ahí está. Uf. Ya prendidito. Y luego, a ver, acá el instructivo te va a decir la segunda página. Dice, conecta. Te dice, get the app. Ok, muchachos, ustedes, para conseguir su app, lo que hacen es con su celular abren la cámara y escanean este código QR que viene aquí adelantito de su instructivo. Y los va a mandar a que en su tienda de donde descargan maps, ahí se activa y listo. Conectó. ¡Sí! Hasta conecta Mario. Uf, es que aparte lo va a actualizar, ¿eh? O sea, okay. le va a meter ahí una actualización para que Mario ya esté al full. Y eso significa que también en un futuro podría haber más características, más features. Más soniditos o más vocecitas o algo más que vaya a hacer. Ahí está updateándose Mario. Ya casi está nuestro update. Miren, ya casi está. Dice que ya lo actualizó, está reconectando. Lo apagó, lo reseteó. Ahí está, ahí, ya prendió. Y volvió actualizado, miren. Ya se ve más bonito porque el update... metió más animaciones. Probablemente ya le picas ahí. ¡Let's go! Ajá. Está. ¿Qué las opciones están? Tengo entendido que la app está en español también, ¿no? Uh-huh. Entonces, mira, ahorita nos va a meter a la app. La app tiene varias cosas que ustedes pueden hacer. Lo primero es que nos va a pedir que escaneemos una pieza del set. Entonces, para que la app sepa dónde estás. Entonces, acá te va a decir. ¿Le subo? Súbele. Oh, le sacaste fotito. Ahí está. Mira, lo primero le pueden picar aquí a Mario. Ajá. Y te muestra el nivel de batería que tiene Mario. Acá las monedas que has juntado mientras juegas. Puedes conectarlo con tu cuenta de Lego. Y también acá el idioma. Uh-huh. Uh-huh. Si quieres, podemos regresar. Okay. Luego acá en la estrellita te pone como algunas ideas que tiene. Luego por acá en este es el mapita de general, entonces le picamos aquí encima y ya te pone, ¿no? Ahí está Lego Mario construido, que es todo este. Ajá, y te pone como videos justo con el ejemplo por si necesitas el video para armarlo, ¿no? Ajá. Pero ahorita vamos a armar aquí a Goombita. Armar a Goomba. ¡Tuin! Goombita. Y okay, ahí ya bolsa 2, ya. Es la bolsa 2, ya la tenemos. ¿Sacamos? Aquí afuera. Ajá. Y luego dice que armemos a... los piececitos. Mira, yo te voy pasando las piezas. Va. Sí. Qué mágico está esto, ¿eh? No, lo hacen. No, pero es que hay que armar todo. No, mira todo el video que se trata de esto. Es relajante aplastar Goombas. Bien hecho. Entonces ya tenemos a Goombita. Está ya. La vamos a poner por aquí. Luego te pide acá. Esperamos para acá. Es este. Luego vamos a armar lo que se necesita para hacer un nivel, ¿no? Para hacer el tubo. Ajá. ¿Y ya? Y listo. Tenemos aquí nuestro tubo. Y el tubo es importantísimo porque me dice Tierrita que es el punto desde donde inicia un nivel. Exacto, por eso es como resetear a Mario. Eso es para resetear a Mario y también pues por eso necesitan este paquete inicial porque es el único que tiene el tubo que es con el que marca el inicio de todos los niveles. Entonces la única manera, o sea, si tienen los otros sets, no vas a tener el tubo y ese es el que marca el inicio de todos los niveles. Okay. O sea, es Mario saliendo de un tubín. Perfecto. Entonces aquí empieza. Ya tenemos la pieza que arma al nivel. Uh-huh. Le decimos a Mario, espérame tantito, Mario. Está, luego te pide que armes la meta, el pole. Ok, entonces vamos armando el pole. Yo te voy pasando piezas, mira. Llega Mario, inicia desde el tubo, here we go, y nos vamos directo al Goomba. ¡Ay! Le sacamos todas las monedas y de repente nos le quedamos viendo a Bowser Jr. y decimos, toma eso Bowser Jr., vete de aquí.
y ya por eso me siento merecedor y me voy a volar por los cielos haciendo 1,000 monedas. Y después de hacer 1,000 monedas digo, ¡oh! Ahí abajo hay un question mark block. Y todavía hacemos más porque no me es suficiente, pero por andar jugándole me quemé. ¡Ah! Y volvemos al pastito. Y ya en la última ronda intentamos. ¡No! Casi muero. Pero acabé bien. Tierrita me encantó. Me fascinó. Te dije que te iba a gustar mucho. Está súper fácil de armar. Está súper intuitivo cómo lo vas haciendo con la app. Aparte, pues es Mario. O sea, ¿qué más? No puedes esperar más de Mario. Es el mejor personaje del mundo. Así, yo lo quiero. Recordarles, amigos, amigas, si ustedes van a entrarle a Lego Super Mario, lo primero, el primer paso, está aquí en el pack inicial. Exacto. Este starter es el que trae a Mario, es el que trae el tubito para que con ese inicies tus niveles, es el que trae aquí el banderín con el que acabas. Y también recordarles que ustedes pueden usar, si coleccionan Legos, pueden usar todavía otras piezas de otros sets que tengas. Si tú tienes otros sets y tienes piezas, pues ahorita está en rojo, azul y verde, pues Mario ubica los colores simplemente con ponerlo en estos colorcitos. Entonces, si ustedes tienen más piezas de Lego, pues pueden incluirlas con este starter o comprar las expansiones. O sea, ahí ya, pues ya puedes volar tu imaginación a donde quieras. Y también vamos a hacerles un videito en el cual Tierra y yo vamos a estar aquí retándonos con el staff a ver quién se avienta un nivel acá chido, quién se avienta el mejor nivel, quién hace el run con más monedas. Sí, que tenga reto, o sea, que tenga reto así como de, a ver, pues dale 10 vueltas aquí a Mario y llega al final a tiempo, ¿no? Así como yo pura nubecita y así saco todas mis monedas. Pero también recuerden que con las expansiones pues pueden crear niveles todavía más complejos, pero puede uno empezar con el starter y tienes absolutamente todo lo que necesitas para empezar con esta maravillosa serie que se llama Lego Super Mario. Yo ya quiero todo, lo necesito. Quiero todo. ¿Quiero hasta el NES, Tierra? Uf, no, ya esas son palabras mayores. Ya sé, pero quiero todos los obstáculos, quiero el castillito, quiero las pirañas, quiero ahí la casita de Mario, la de los Toads. Yo le voy a entrar a todo, Tierra. Yo también, ojalá tenga pues todo. O sea, ya necesito todos los bloques de Lego que existan para hacer niveles increíbles. Eso es mi objetivo. Y recuerden, Lego Super Mario está disponible ya para que le entren ahí sabroso. Gracias, Tierrita. No, pues gracias a ustedes, muchachos, por vernos. Y ojalá se le hayan pasado muy, muy bien. Te veo en creando niveles. No, pues ahí nos vemos, ahí te veo. Banda, yo soy Asher y por supuesto, ¡Fun Aloud! Lego Mario Time.